Evening. Evening, teacher. How is my class now? Getting in. It's Friday. Friday. It's Friday. I was uploading the video yesterday and I was counting, and I was afraid because I thought that I had not completed the thing, and then I remember that we have today's class because we have covered more than we are expected to, because we remember that before the Independence Day, we already have finished all the things that we need for the week. So if we don't have this remedial, we already have covered what we need. Today, you almost get me with no electricity. But it came back. Okay. Today is on the phone. Okay. Then we are going to talk about things and rules that we have to follow when we are on the phone, okay? And hey, our classmate is giving us a tour from La Union to San Salvador. Nice to see you, Mr. Miguel. Thank you, teacher. He was on his way home. Okay. Thank you. Now, repeat after me. Knowledge of what it does not. Knowledge of what is does not open the door directly to what should be. Knowledge of what is does not the door directly to what should be. Knowledge of what is, it has to be here a comma. Knowledge of what is does not open the door directly to what should be. O sea, el conocimiento de lo que es no nos abre la puerta directamente a lo que debería de ser. Esto es bien profundo. Está cortito, pero profundo. O sea, el conocimiento de lo que es no nos abre la puerta directamente a lo que debería de ser. ¿Ok? What do you think about that? ¿Qué piensan de eso? Mucho teacher. ¿Verdad? Se puede ocupar casi en todos los campos de la vida. Correcto. Se puede ocupar casi en todos los campos de la vida. Y en Porque todos los lo que es, muchas veces no es lo que debería de ser. Correcto. ¿Verdad? Okay. Section 5. On the telephone.
On the telephone. Okay, lesson objective. The verbs tell and ask will be introduced in a conversation between two people talking on the phone. Okay. This is conversation, okay, between a secretary and a sir who is calling, okay. But let me see. Yesterday we can listen to this. Hello. Thank you. It's not COVID. Hello, everyone. In the conversation we're about to hear, two verbs very close in meaning will be used. Once you listen to the conversation, practice it as many times as possible. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Ms. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Please. This is Mr. Graham, please. Good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Ms. Okay, Graham? Okay, we will be listening to it again, but this time I will show you the presentation. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Ms. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, if you notice, the way they said the telephone number is number by number. Not as we do in El Salvador, because we may say 646. No, they say 646-555-4031. Okay, it's number by number. And when you call also, when you give your name or last name or whatever, you always spell it. Okay, you have to spell it letter by letter in order to be sure that they understand how it is written, because they are taking a message, okay? Now, repeat after me. Good morning, Parker Industries. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? Hello. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. I'm sorry, she's not in. Like a message? Can I take a message? Yes, please. Yes, please. This is Mr. Kale. This is Mr. Kale. Is that C A
C-A-L-E. Sí, es that C-A-L-E. No, it's K-A-L-E. No. No, it's K-A-L-E. All right. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. Four oh three one. Yes, Mr. Kev. Yes, Mr. K. I'll give Ms. Graham the message. I give Ms. Graham the message. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Si se fijan, casi toda la información que le dan la reconfirma, ¿verdad? O sea, le dice su apellido. Entonces se lo deletrea y le dice la corrección, ¿verdad? Porque está mal. Le dice a qué hora va a ser el meeting y le reconfirma la hora y el día. Cuando le da el número, le vuelve a reconfirmar cuál es el número. ¿Ok? Entonces, porque tienen que estar seguros de lo que están diciendo. ¿Ok? Now, any questions about vocabulary? No, teacher. No, teacher. No? Okay. You are very intelligent. Okay. If you notice, they first greet, and then they say the name of the business. Okay, because this is a business call. This is a business call, a formal business call, okay? When you work for a company, every time you take a call, you have to say for the greeting and then where they are calling, because maybe they can miscall, okay? Algunas veces se pueden equivocar para hablar, entonces decir la gente, desde un principio sabe a dónde está llamando. ¿Ok? And you have to be very polite. And you always have to be as useful as you can. O sea, si no está la persona con la que quieren hablar, usted se ofrece a tomar el mensaje. ¿Ok? Now, do you want to repeat it again? Yes, teacher. Okay. Yes. Now, good morning, Parker Industries. Good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Miss Graham, please? Hello. Hello. May I speak to Graham, please? I'm sorry. She's not in. Can you take a message? Sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please.
Yes, yes, yes. This is Mr. Kale. This is Mr. Kale. Is that C-A-L-E? Is that C-A-L-E? No, it's K-A-L-E. No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Sorry. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is. My number is 646. 4031. Yes, Mr. Kale, I'll give Miss Graham the message. Yes, Mr. Graham, the message. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Y aquí les he estado leyendo mal algo. No es miss, es mess. Mess. O sea, mess. Cuando usted dice mess, no se sabe si es miss o si es misses. O sea, es como cuando usted dice en español seño, que no le dice ni señorita ni señora, sino que le dice seño. O sea, como para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Porque cuando están casadas y les dicen señoritas, se molestan. Y cuando están solteras y les dicen señoras, se molestan. Entonces, para no herir susceptibilidades, entonces les dicen miss. Okay. Okay. Yo sentí gracioso después de casi 20 años de ser señora pasar a ser señorita. Cuando me divorcié, al ratito de que me divorcié y fui a hacer el cambio de mi DUI, ¿verdad? Cuando vieron que era para ponerme mi apellido de soltera, me dijeron que no tenía que decir divorciado el DUI. Y yo les dije, ¿y por qué? Y me dijeron, es que la asamblea acaba de sacar una cosa legal, que ya en el DUI ya no se ponía divorciado, sino que si uno era divorciado, de un solo se ponía soltero. Y yo les digo, ¿y ahora con este DUI de soltera, cómo les explico a mis hijos que ellos existen? Molestando, ¿verdad? Entonces, pero honestamente, o sea, yo no sé cuál es el problema de uno poner de que uno está, permítanme. Sí, ya estoy en clases. Yo te marco cuando termine. A ella no le puedo solo colgar, habla desde Estados Unidos. Entonces, yo no veo cuál es el problema poner que uno es divorciado y no uno está divorciado, pues. O sea, de tantas cosas que había que hacer en el país que valieran la pena y gastaban en hacer una ley de... para que en el DUI ya no aparezca divorciado. O sea, qué estupidez. Jesús.
Eso es perder el tiempo por gusto. Teacher, de hecho, cuando es viudo, tampoco ya no parece viudo, sino que es soltero. Imagínense. Y uno tal vez alcanzó a enviudar porque amaba a la persona, ¿verdad? O sea, porque ya llegara a enviudar, a saber después de cuántos años de casar, y ya no poderse poner uno que uno fue viudo, dio cuarte. No, o sea, considero que es una tontería, pero bueno. Yo creo que ellos lo hicieron más que todo por cubrirse ellos las espaldas, para salir siempre que son solteros y no poner que son divorciados o viudos o lo que sea. A ellos tal vez no les convenía, pero y a uno eso qué de bien le pudo traer como ciudadano. Y para mientras la ley del agua en stand-by, Dios guarde. Bueno, pero por eso lo sacamos. Ok. Good morning, Parker Industries. Any volunteers? Volunteers. Si no salen volunteers, los voy a llamar yo y los voy a llamar los que menos hablan. Mi teacher. Ok. Ya se sintió amenazada. Mi teacher, Katia. Ok, Katia y Andrea. Ok. Who's first? ¿Quién quiere ir primero? Katia. Okay, Andrea. Okay. Good morning, Parker Industry. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that okay? Is that C-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30? And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. K, I give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ok, entonces ahora Daisy y creo que Miguel era el que quería entrar, ¿verdad? ¿Quién era el que me pidió allí? Ya se me escondió. Ah, no, Ricardo. Ricardo y Daisy. Ok. Good evening. Ok. Good morning, Parker Industry. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kyle. Is that C-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30? And call me this afternoon. My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Me gustó como dijo ese mes, así se dice. Pero estamos teniendo problema con, ustedes me están diciendo,
646-555-40, árbol 1. Sí. Yes. Es tree, no tree. O sea, tree es árbol. Tree. Tienen que poner la lengua entre medio de los dientes. Free. Okay. Ajá. Es que, ¿saben cuál es nuestro problema para decir ese tipo de sonido? Que nosotros no decimos la Z, o sea, nosotros no pronunciamos la Z como debe de ser. O sea, cuando nosotros escuchamos que alguien dice zapato, zorro, y entonces nos atacamos del chiste. Pero ese es el sonido. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a decir un sonido que normalmente hacemos a un lado, que normalmente evitamos decir. Entonces, pero es ese, o sea, esa TH en inglés, en ese aspecto, porque hay dos sonidos para TH en inglés. Uno que es, que suena como que fuera de, que es cuando decimos, digamos, the, that, those, eso es, suena como de. This. Y el otro que suena como Z, que es think, thought, third, three, ¿verdad? Eso es así, entre medio de los dientes, así, ¿verdad? Three. Con mis alumnos, cuando más se emocionan y lo hacen mejor, es cuando les digo, así como cuando le van a dar un besito a su novio, ¿verdad? Con la lengua entre medio de los dientes, justo así. Ah, ahí sí ya no se les va a olvidar. Bien. Other two volunteers. Eduardo, who else? ¿Quién más? Don Liborio, do you want? Okay, teacher. Okay, go ahead. Good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not nodding. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Cale. Is that C-A-L-E? No, it's K-A-L-A. All right. Please tell her our meeting. Meeting is Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Cale, I'd give Miss Graham that message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay. También los dos dijeron bien el mes, o sea, mes. No dijeron miss y no dijeron misses. Ok. Who else? ¿Quién es más? ¿O de teacher, tu Dina. Ok, Dina. ¿En who else? Dina Elizabeth. Yeah. Reina, would you like? Okay. Okay. Dina first. Okay. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I am sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kerr. Is that C-A-R-E? No, it's
K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to tell me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kerr, I get Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, thank you very much. Now, other two volunteers. Jessica, would you like to help us? Yes. Okay, and Mr. Vidal? Good evening, teacher. Okay, you decide who's first. ¿Quién quiere ir primero? Me, teacher. Okay, go ahead. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I am sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that C-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30? And call you at her to call me this afternoon. My number is 646-555-4031. Six four six five 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 four zero three one. Yes, Mr. K, I give Miss Gaham message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, thank you very much. Y ahí les dijeron algo que a mí se me había olvidado decirles. Este, el zero puede ser mencionado como zero y como o, ¿verdad? Es lo mismo. Si ustedes se fijan, cuando hay así, este, digamos que le dejan el mensaje en algún aparato de este en voice message, este, cuando les dicen los números, no les dicen zero, sino que les dicen o. Por eso es que se les está leyendo como o, pero es lo mismo, zero or o. Vamos a continuar porque vamos a terminarlo hoy. Ok. Si tenemos más chance más tarde, regresamos para que alguien más siga practicando. Bueno, aquí hay como un formato para tomar mensajes de teléfono. ¿Qué es lo más importante a la hora de tomar un mensaje de teléfono? Primero, ¿para quién es? O sea, ¿a quién le estaban hablando? En este caso, digamos que estuviéramos tomando el mensaje de la llamada que acaba de pasar. ¿A quién tendríamos que poner ahí arriba? ¿Tú? ¿A quién ahí? Miss Graham. Miss Graham. ¿Y from? Kale. Mr. Kale. Mr. Kale. Ajá. ¿The company? No dijo, ¿verdad? No. No dijo la compañía. But he gave the telephone number. Entonces ahí se pone, ¿verdad? Ahí sería
Okay. And the extension is not provided, but just the telephone. And he said, please call. Okay, please call. Y además, el otro mensaje, ¿qué sería? La reunión iba a ser a las 2:30. Okay. The meeting is on Friday at 2:30. Okay. Y entonces aquí en fecha no se va a poner que viernes. No, no. Se pone el día que fue tomado el mensaje. ¿De qué día habló? Digamos, si se van a ver el viernes, tuvo que haber hablado por lo menos martes o miércoles. ¿Verdad? Por lo menos martes o miércoles. Este, y a la hora que hablaron, ¿verdad? ¿Y quién tomó el mensaje? Entonces ahí tiene que poner el secretario su nombre, ¿verdad? ¿Quién tomó el mensaje? ¿Y qué nivel de importancia, verdad? Si es alto, si es medio o si es bajo. Para mí, si es una reunión a la que le están recordando que tiene que ir, para mí podría ser importancia por lo menos nivel medio. Okay. Now, you have here by the end of this session, you will be able to take and give a message using tell and ask. Okay, messages with tell and ask. Estas son las oraciones. The meeting is on Friday. Messages with statement. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Could you tell her that the meeting is on Friday? Esta es como en pregunta, ¿verdad? Could. Y aquí sería good. Entre could y good, good es más polite. O sea, aquí, este es, could es podría. Y el good es como que, como sería, ¿verdad? Tan amable o algo así. Would you tell her that the meeting is on Friday? Could you tell her that the meeting is on Friday? Ese that puede ser omitido. O sea, usted puede decir, please tell Anne the meeting is on Friday. O puede decir, please tell Anne that the meeting is on Friday. O sea, lo puede decir o lo puede omitir. Por eso está en brackets. No, en paréntesis. Now, a request. Call me this afternoon. Ese es el request. Y el mensaje con un request podría ser, please ask him to call me this afternoon. Could you ask him to call me this afternoon? Could you ask him to call me this afternoon? Pero si usted se fija, a la hora de dar el mensaje, usted lo puede hacer como una oración o como una pregunta. A la hora de hacer la pregunta, puede usar could you o would you. Entre el could y el good es como más polite. Messages with tell and ask. Now, repeat after me. When leaving a message. When leaving a message. We may state information or request something. The way to do it is as follows. The way to do it is as follows. Rule for forming messages with a statement. Tell plus the person
plus that, que puede ser omitido, plus the statement. Remember to sound polite. You may use please, could you, and would you. Okay? So, please, could you, and would you. Please tell Juan that the class is at 5. Could you tell Juan that the class is at 5? Could you tell Juan that the class is at 5? Now, repeat after me. Please tell Juan that the class is at 5. That the class is at 5. Could you tell Juan that the class is at 5? Could you tell Juan that the class is at 5? Could you tell Juan that the class is at 5? Would you tell Juan that the class is at 5? When leaving a message, the way to do it is as follows. When leaving a message, performing messages with a request. Ask plus the person. Plus two. Okay. We also to sound polite, we have to say please, could, or good. Okay. Please, could, or would you? Por ahí alguien. Problemas con el internet. No se preocupen, acuérdense que usted trate de estar lo más que pueda y participar lo más que pueda, y si al final no escucha bien o no mira bien o lo que sea, recuerden que estas clases siempre se suben en la playlist del grupo, ¿verdad? Usted con aquel ¿cómo se llama? Link que le dieron, usted puede entrar a la playlist y ahí puede ver cualquiera de los videos que usted no haya estado o que no haya podido ver. O cuando quiera usted repasar algo, ¿verdad? Please ask Lucía to meet me in my office. Please ask Lucia to meet me in my office. Could you ask Lucia to meet me in my office? Could you ask Lucia to meet me in my office? Acuérdense que tell es como decir y ask es pedir, ¿ok? Por eso ask is a request. En la discussion box les están pidiendo que escriban sobre esto. Our next class is on Friday. Entonces tiene que escribir las tres posibles, ¿verdad? Con please, con could y con good, ¿ok? Y también this is the request, meet me this afternoon. Entonces, the statement is, our next class is on Friday, y el request es, meet me this afternoon. Siempre con las tres, ¿verdad? Con please, con could y con good. ¿Lo quieren hacer ahorita así verbalmente? Tres voluntarios para la primera. El primero lo va a decir con please, el segundo lo va a decir con could y el tercero lo va a decir con good.
Este. Our next class is on Friday. A ver, 3 volunteers. ¿Les pongo el ejemplo? Yes. Vaya, aquí está el ejemplo. Acuérdense que lo que tienen que poner es our next class is on Friday. Please tell. Pueden poner cualquier nombre ahí, si quieren Juan, para que no se equivoque. Please tell Juan. Pueden decir de un solo, our next class is on Friday, o pueden decir that our next class is on Friday. De ahí al gusto del cliente. Ajá, la primera persona que me haga con el please, ya se la dije yo, solo es de que le una todo. Hoy están de callado. Ana Mendoza, could you help us? No. Damaris, could you help us? La quiero escuchar, nunca la he oído. No. A ver, Edith. Tampoco. Bueno, ni modo, voy a regresar a los de siempre. Don Oscar. Sí. Él no se me hace para atrás. Él siempre está ahí dispuesto. Siempre listo. Yo creo que usted fue Boy Scout. Ah, ya. Siempre listo. Siempre listo. Vale, entonces, ¿le dejo el ejemplo o le pongo la oración? ¿Qué tiene que decir? Porque la oración es our next class is on Friday. Ajá, Entonces, lo va a hacer con please, con could, or con good. Hoy lo voy a dejar que como usted es el que no se me hace para atrás, please. Ustedes coja. Con please. Okay. Okay, please. Please tell Michael our next class on Friday. Excellent. Okay. Other volunteer? Okay, Don Liborio. La misma oración, our next class is on Friday. ¿Con cuál lo quiere hacer? Con would. Ok, dele. Creería yo que está bien. Dice, would you tell them that our class is on Friday? Excelente. Él se fue por poner pronombre en vez de poner nombre, pero está bien. O sea, could you tell them? Está perfecto. Dice la otra también, teacher. Ajá. De Q, no sé si podría decirla. ¿Cuál? La de Q. Sí, Ajá, dele. Dice, could you tell them that our class is on Friday? Excellent. Thank you, teacher. Okay. Now, with meet me this afternoon. Meet me this afternoon. Es un request. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Jessica Janet? No. Ya me vio sí, feo. No. Si no voy mal, sería please. Puedo ocupar el mismo nombre, ¿verdad? Sí. Sería please tell Juan. No, acordate que este es request. Ah, es una request. Ajá, cuando es statement es con tell y cuando es request es con ask. Ask.
Ask. Maria, please ask Juan meet me this afternoon. Excellent. ¿Así, verdad? Sí. Okay. Acuérdense que el that lo pueden decir o lo pueden ignorar. Así que como lo dijiste, está bien. Ricardo. Good evening, teacher. Ahí el perrito te está dando, el perrito te está dando, te está dando copia, hazle caso. Bien. Could you ask Juan that meet me this afternoon? Excellent. No, pero en vez de that sería could you ask Juan to meet me this afternoon? Ah, okay. You ask Juan to meet me this afternoon, okay? Okay. The last one. Ya es hora de cambiar el could por would y ahí se van. Mm-hmm. Ya sus compañeros ya le dijeron. Any volunteer? Me fascina verlos concentrados escribiendo. Qué chulo se miran. Would you ask Juan to meet me this afternoon? Excellent. Ven, estaba fácil. Vale, hoy vamos a la plataforma. Vamos al knowledge check. ¿Ahí alcanzan a ver o se los pongo más grandes? Más grandes. Sí, ¿verdad? Yes. Okay. Now, look at the following messages slips. Choose the best option. Entonces aquí dice, tell y could. ¿Pero cómo sería? Could you tell Joel the movie is 7? Or could you tell Joel that is the movie at 7? La segunda, could you tell Joel that is the movie at 7? Okay. Para mí, lo mejor sería, could you tell Joel that the movie is at 7? O sea, este is debería de estar antes del at, para mí. Pero como esa opción no se las dieron, ¿verdad? Lo vamos a dejar así. Someone else? Number two? The second teacher. Okay, pick me up. Sí, porque el pick me, el pick up es breakable. O sea, o sea, estos son los que conocemos como two word verbs. Pero hay unos que son que se pueden separar y otros que no se pueden separar. Entonces, en el caso de pick, ese sí se puede separar, ¿verdad? Otro que se puede separar también es el turn. Turn on y turn off. Se pueden separar. Digamos, si yo digo turn the computer on o turn the computer off, o sea, puede ser separado. Hay unos two word verbs que siempre tienen que estar unidos y hay otros que pueden ser separados y en medio se pone qué es lo que usted quiere que hagan con qué, ¿verdad? Los two word verbs son aquellos tipos de verbos que con solo cambiar la preposición cambia el sentido de lo que es el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, turn on y turn off, si ustedes se fijan, es el mismo turn, pero cambia el on y el off.
Entonces, si usted dice turn on, es encender. Y turn off es apagar. ¿Verdad? Bien, vamos con el number three. Tell them, please. Please tell if ¿Cuál sería, el primero o el segundo? The first one. The first one. Now, number four. Please. The first one. Will you ask the first one? Yes. Will you ask him to for the game tonight? The first one. Okay. Would you ask Jim to bring the tickets for the hockey game tonight? Okay, next. Would you tell Anne the museum open tomorrow morning? The first one. El primero. The first. Sí, porque es the museum opens. Porque es tercera persona del singular, ¿ok? Excelente, miren, son buenos dándome copia ustedes. ¿Ok? ¿Todos tienen las respuestas? Sí. Yes. Yes. Vale. Una consulta. Yo entré a ver la vez pasada, ¿cuántos habían hecho lo de la plataforma? Lo de, sí, lo que les puse un examencito ahí. ¿Se acuerdan del examencito que les puse? ¿Lo vemos ahora o lo vemos hasta el lunes? Hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Seguro? Yo intenté ordenar dos. Vale, permítanme. Ay, 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 no quiere levantar eso. Está bien lento el internet ahora. Lo escucho ahí todo raro, pobrecitos mis niños. Vale, solo les voy a enseñar para que vean que los tengo, que los tengo ahí. Y solo una persona ha entrado, ¿ves? Solo una persona ha respondido, aquí está, ¿ves? Ah, los tengo controlados. Bueno. Ahí está, miren. Ahí está quien respondió, ¿ves? Ah, y solo respondió una. Yo guardo. ¿Y qué? ¿Lo han sentido difícil? Sí. Completo. ¿Lo han sentido difícil? Vale, acuérdense de que yo les he mandado a ustedes el cuadro. De acuerdo al cuadro, ustedes van viendo ¿cómo se llama? El tipo de adjetivo que debe ir primero. Vale, por ejemplo, vamos a ver el primero, ¿verdad? Solo mientras tengo la tienda. Ya a las 10 lo tengo. Tenemos 4 minutos. Vale, acuérdense que según lo que yo les mandé, lo primero que se tiene que decir es ¿qué tanto? ¿Cuántos son? ¿Verdad? Entonces, de todas estas palabras, ¿quién es el que nos da idea de cantidad? Square. Sería A. ¿Verdad? Entonces sería A. Entonces vamos a poner A primero. Ah, perdón. Ah, no, 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 perdón. Ay. Permítanme, mejor me voy a ir para otro lado. Vamos a... Ay, good night, no es... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo me estaba yendo directo a lo del adjetivo. Y no es así el asunto. Vale, vamos a ver. Aquí tengo. Este es el que tengo para hacerlo yo. Bien.
Entonces, este, la respuesta sería I primero, ¿verdad? Porque I would like, ¿verdad? Como he estado viendo. I would like, permítanme que aquí escribí mal el good. I would like, permítanme. Es que yo no trabajo con el de la computadora, yo pongo otra parte. Bien, I would like a una fiesta. I would like a delicious I would like a delicious piece of Swedish no, Swedish va casi por último, ¿verdad? Que es de dónde viene. Creo que peace va antes de delicious, teacher, porque delicious es un adjetivo calificativo y todos los adjetivos tienen que ir juntos. Entonces sería, I would like a piece. Así sería, ¿verdad? I think so. A piece of, no, a piece of I would like a piece of delicious dessert. Swedish dessert. Pero tendríamos que poner el square en algún lugar. ¿No tienen por ahí el PPT que les mandé donde estaba qué era lo que iba antes de qué? Si no lo tienen, no se preocupen, yo se lo pongo por aquí. Bueno, la idea es, intenten hacerlo, ¿verdad? Porque la mayoría no lo ha hecho. Intenten hacerlo, pero con el cuadro ese que les mandé, de qué va primero. ¿Verdad? Hay uno que está verde, que ahí está casi todo, y que hay varios ejemplos. ¿Verdad? El verde que les mandé. Ese póngalo ahí a la par, o imprímalo, cualquier cosa, téngalo ahí a la par. Y este, de acuerdo a eso, vamos ordenando las cosas. ¿Verdad? Y si no, el lunes lo hacemos entre todos, ¿verdad? Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Porque ustedes pueden, ustedes siempre me han dado buena copia a mí. Y esto es bueno porque, les digo, es el tipo de examen que ponen, el tipo de preguntas que ponen en el TOEFL y en el TOEIC. Y la mayoría de gente se va en chu con estos volados. ¿Verdad? Pero como ustedes son inteligentes, sé que lo vamos a hacer bien. ¿Ok? Pero tengan ese cuadrito a la par de ayuda. ¿Ok? No lo querramos hacer solo así de... Porque ya ven que no es fácil. No es fácil. ¿Verdad? Se me cuidan, corazones. Nos vemos el lunes. La otra semana sí es normal. ¿Verdad? De lunes a jueves. ¿Ok? Ok, teacher.
Y miércoles, miércoles y jueves es lo más seguro que ustedes estén dando este sus, sus speeches de lo que han averiguado del Salvador. Bye bye. Take care. Bye bye. Acuérdese que los que faltan este fin de semana me lo entregan. Se me cuidan, amores. Bye bye. Bye bye.